Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras, y aquí vamos a ver el nuevo Bang Agile. Mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y te presento lo que es. Le voy a dar rápido para que no veas todo lo que es el unboxing desde el inicio, pero para que le eches un vistazo a lo que es, cómo te puede llegar. Bueno, aquí tenemos la caja que viene perfectamente precintada, ¿eh? Y veremos que aquí es el Bang Agile, que es un i7 con 16 GB de RAM. Ahora te voy a poner más o menos toda la información para que estés al tanto. Y otra vez le damos rápido al vídeo, ¿vale? Para que por lo menos veas cómo te llega y cómo está todo perfectamente precintado. Y es que de aquí, de esta caja que yo creía que ya era la que iba a sacar, pues de aquí sale otra nueva caja. Vale, y aquí está, ya lo prometo, es la última caja. O sea, para que te des cuenta que te va a llegar perfectamente protegida. Y aquí ya ves el interior de la caja para que te hagas una idea. Bueno, te llega con su cargador. Lo dejo por aquí para que le echemos un vistazo. Este cargador con ese cable de suco y el cargador tipo barril. Ahora veremos un poquito qué más tiene. Y por aquí, a ver qué más me encontré. Bueno, pues tenía el típico bolsita de gel para que, como veas, pues no tengas ningún problema con la humedad. O sea que aquí nos miman muy bien. Como ves, este es el cargador de barril, aunque ya te explicaré que yo lo estoy cargando con otro cargador. Ya eso será en el episodio final, en el formato podcast. Y ves que el cargador es de 65 vatios, para que lo tengas claro. Bueno, en este sentido, por aquí tenemos esto. Bueno, el conector suco, para que lo tengamos claro. Bien, perfecto. Y vamos a seguir abriendo un poco en esta caja y ya sacar todo lo que viene para que te hagas una idea, porque me llamó la atención algunas cositas que no esperaba. Bueno, ahí ya se ven un poco para que te hagas una idea. Como ves, siempre todo el viaje de este Bang Agile va a venir bien seguro por toda... Bueno, los refuerzos que tiene para que no baile nada en la caja y te vea perfecto. Y bueno, pues cómo nos miman con esta carta de presentación, donde, como siempre, yo soy humanaza y la parto toda. Y me cuesta más abrirla en vez de quitar primero la pegatina, que es lo que debería haber hecho. Pero bueno, pues vamos a sacar por aquí. Tenemos la información del ordenador. Que lo tenemos aquí, de lo que es la carcasa, de lo que es atajos de teclado, tenemos todo eso bien claro. Muy bien, está bastante perfecto para que no nos olvidemos de nada. Perfecto, es una guía rápida. Tenemos también, bueno, las pegatinitas, que estas, bueno, voy a intentar quedármelas porque están muy chulas, están muy bien. Y así ya tengo para mis portátiles, pues darle ese toque linuxero. Y otro detallazo es que nos dan un pendrive con el sistema operativo, con la distribución que hayamos pedido, que está muy bien y que además es 3.0. O sea que está bastante genial que nos den uno de esos. Ahí lo ves como es 3.0. Pues perfecto, genial. Vamos a ver más cositas por aquí. Vale. Nos viene la tarjeta del disco duro. Y también nos lleva una gamusita para limpiar perfectamente la pantalla, que quede níquel, que esté perfecta. Y bueno, también aquí una pegatina en negro, también Linux Insight. Y también esta carta de presentación, donde nos informa, bueno, de las garantías, de un poquito todos los datos que, bueno, tienes que tener en cuenta. 2 años de garantía con recogida y vuelta a casa por parte de Bang. Eso, la verdad, es que es un detallazo.
Bien, nos centramos un poquito aquí, quitamos las espumillas estas y como verás aquí hay plásticos por todos lados para que llegue a casa perfectamente. Aquí puedes ver, hacemos un... Vale, ahora mismo y ves cómo seguimos teniendo plásticos, seguimos teniendo todas estas cosas para que no se dañe en el trayecto y te llegue perfectamente. Chapó. Y aquí le quedamos el plástico y aquí vemos, bueno, primero que es un 15,6 pulgadas y que el teclado es extendido con, bueno, esa parte numérica y que la verdad las teclas están muy bien. Otra cosa que me llama, teclado RGB retroiluminado, está bastante bien. Las teclas en isla que ya en el episodio final, en el podcast, te explicaré, pero que a priori me han sorprendido mucho. Los marcos de las pantallas mínimos, es una pasada la verdad, y que disfrutas de una pantalla grande para esas personas como yo ya, que igual pantalla más pequeña se nos quedan cortas, y con este Full HD está perfecto. Además el touchpad también muy generoso. Vemos la parte de atrás con esas ranuras en la parte para la ventilación, ranuras laterales también, lo que son al lado de la pantalla, perfecto, para que esté bien aireado. Es en aluminio todo el portátil y eso nos va a permitir refrigeración. Y aquí estamos en la parte derecha. HDMI, conexión 3.1, dos USB-C, uno para carga, que me parece muy bien. La parte con la el bisel para levantarlo, mini jack, tarjeta micro SD, otro USB-A en este caso. Y creo que es un portátil muy bueno que lo estoy empezando a probar y que después tendremos un análisis inicial otra vez aquí en lo que es vídeo y un análisis final en la parte del podcast, que recuerda podcastlinux.com. Muy contento la verdad inicialmente, me parece una pasada. No estoy muy habituado a estas dimensiones y a priori tocándolo un poco, moviéndolo también, tanto en el trabajo como en casa, me parece que estás bastante bien en relación al peso y todo lo que es, y lo que es también un i7 de undécima generación, la verdad es que está muy bien. Bueno, hacemos el primer encendido, vemos ya Band, que me parece genial que empiecen a traer también personalizadas ese arranque. Y aquí ves, yo lo pedí con Cadeneon, tú lo puedes pedir con los que quieras. Recuerda bandpc.es/agile y ahí, que te lo dejo también en las notas del vídeo, puedes informarte de todo. Poner nuevas características, ver las configuraciones iniciales y tú cambiarles a lo que necesites. Pues bueno, por mi parte nada más, la verdad es que estoy muy contento. Vamos a ver ese análisis inicial, que también lo dejaré aquí en mis cuentas de vídeo, y que más tarde tendrás el episodio final del análisis final en podcastlinux.com. Un abrazo muy fuerte linuxero, un abrazo muy fuerte linuxera, y nos vemos siempre aquí, podcastlinux.com. Chao.